Viene siempre la señora sí. Mirtha Legrand. Ay, me contaron, sí. Y vos hablaste muy bien de ella, pero sí. No tan bien de su nieta, de Juanita, no, por lo que pasó en la mesa. Sí, fue Juanita la que salió a bardearme. Igual que se puede esperar del burro, más que una patada. Ella empezó, sí. Entonces no es mi problema. No creo que Mirtha se prenda esto y tampoco me va a decir nada. Pero la vas a saludar. No la quiero molestar tampoco, ¿viste? Pobre Mirtha, la deben de joder todo el mundo. ¿O no? Sí. ¿Pero crees que se lo pudo haber tomado a mal? No, no creo, Mirtha. A vos te molestó mucho lo que dijo Juana, por eso contestaste. Claro. Ella nunca va a ser como Mirtha. Y que tenía menos onda que flequillo de coreano. No me gusta que me falten el respeto y que me peleen. Obviamente voy a contestar, no voy a quedar callada. ¿Y qué pasó realmente? ¿Por qué no fuiste? Todo el tema de las hermanas y todo eso, no quise como estar expuesta a esas preguntas y tal, entonces por eso mismo no fui. Cuando fui, no, tampoco la pasé muy bien. Pues, toda la mesa estaba como en contra mío y era como, dale, che, qué carajos, me invitan acá y todos en contra mío. Entonces no lo pasé bien porque no me sentí yo bien, ¿me entendés? ¿Y cuando te volvieron a invitar? Lo pensé muchas veces. ¿Ibas a decir que no? ¿O dijiste no, que no en un momento? Y estaba como... Voy, no voy, o sea, no quiero pasarlo mal otra vez. Uh-huh. Y por suerte no fui, porque si ella habla mal así de mí, no voy a perder mi tiempo sentándome en una mesa. ¿Puede haber una reconciliación? No. Si hay un pedido de disculpas. Yo no si voy a pedir disculpas. ¿Una nueva invitación? No. ¿Disculpas de ella vos esperás? No espero nada, me da igual. Ya está, ya fue, basta. No voy a pedir disculpas. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando fue a la mesa de Mirtha, que empezaron a hablar de si reciclaban basura o no? Y le empezaron a explicar a Charlotte, medio como que la trataban de tonta. Mm. Si ves ese tape del año pasado, tiene un poco de razón Charlotte. Como, ay, Charlotte, no reciclás y no sé qué. Y como que le explicaron de una fea manera. Igual ella estuvo mal en comprometerse y bajarse Obvio. A último Eso momento. No, está en discusión. Porque no le dieron ganas de ir, porque me lo dijo Esperón, que es su representante, su manager. O sea, con lo difícil que es... Para un programa que trabaja con invitados, exacto. Con lo que significa, porque el invitado es todo. Igual la pelea de Juana fue con Esperón, y el burro era para Esperón, porque él es el que se peleó con las productoras y hizo llorar a una productora. La bronca de Juana fue por defensa de sus productoras. Igual Charlotte fue viva y no se acercó a Mirtha ayer, porque a Mirtha no le gusta que hablen mal de Juana, es mentira. Bueno, es la Mirtha nieta, seguro está bien. Informada, porque chiquita sabe todo. No, y aparte fue el mismo día de grabación. Claro. Digo, lo claro. que generó... Lo él que no pasó con Juana, sí. que la claro, trataste mal a Juana. Claro, pero claro. no se acercó. Lo que pasa es que Mirtha fue la estrella de la noche. Seguro. Sí, como siempre. Sí, tal cual.